Colombia Cuida a Colombia, ese gran evento en donde se unen los medios de comunicación para buscar la solidaridad de los colombianos en medio de esta situación compleja que estamos enfrentando. Gonzalo, aquí estamos oyendo obviamente a Carlos Vives. Sí, obviamente había que traer a Carlos Vives, además que estuvo con nuestros compañeros de Blue Jeans en la mañana un poco hablando sobre lo que vamos a vivir el día de hoy en horas ya de la noche. Este concierto que sin duda alguna nos va a conectar a todos y había que traerlo, porque además, Camila, lo interesante es que Colombia Cuida Colombia tiene un playlist en Spotify del cual ya muchas personas están haciendo eco. Entonces, quienes quieran escuchar parte de lo que vamos a disfrutar hoy en horas de la noche, pueden ingresar en Spotify y colocar Colombia Cuida Colombia y ahí va a haber un playlist con todos los artistas que estarán con nosotros el día de hoy. Que tu voz le llena el corazón, que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi vida. Y ya vamos a saludar a nuestros invitados, pero es que tenemos explicación, tenemos noticia del presidente de la República, Iván Duque. Camilo, que se pronunció específicamente sobre la polémica que se generó desde ayer por cuenta del ofrecimiento de Avianca de vender pasajes a partir del 11 de mayo. Así es, Camilo, una situación que se presentó en horas de la noche en las redes sociales y por medio de correos electrónicos que envió la aerolínea y también por medio de su página web, pues acaba de terminar la intervención del presidente Iván Duque y ha asegurado que en ese momento en el país no hay ninguna aerolínea autorizada para la venta de tiquetes nacionales a partir del 11 de mayo. Lo que él ha dicho es que hasta tanto no termine la emergencia sanitaria y hasta el 30 de mayo se tomaría una decisión con respecto a habilitar el espacio aéreo en el país. Descartó, entre otras cosas, que se vaya a reactivar justamente la operación nacional de las aerolíneas y justamente le dijo a los ciudadanos que no hay venta autorizada de tiquetes. Por eso le pidió la intervención a la Aeronáutica Civil para aclarar que las aerolíneas en ese momento no tienen autorización para la venta de tiquetes. Entonces, básicamente eso de que estábamos pensando comprar el tiquete, así nos cambiaran el itinerario, así nos cambiaran la fecha, no se puede hacer porque Avianca no puede vender tiquetes hasta ahora. Exactamente, Avianca no puede vender los tiquetes y lo que ha dicho el presidente es que solamente hasta el 30 de mayo podría haber una solución al respecto. Hasta el 30 de mayo habrá un pronunciamiento sobre qué va a pasar con los aeropuertos. Exactamente. Eso es lo que ha dicho el presidente y sobre todo de reactivar la operación aérea nacional. No, bueno, Ana Cristina, ya escuchó, ¿no? Entonces no se meta. Destruyeron nuestros sueños. Destruyeron nuestros sueños, sí, exactamente. Claro. No, gracias, Camilo. Son las 12 del día, 14 minutos. Hoy a las 5 de la tarde nos vamos a conectar con los tres programas de humor que tiene la radio colombiana. Hoy se unen los medios de comunicación en una sola transmisión para este programa de Colombia Cuida a Colombia. Y por eso quiero empezar saludando a nuestro colega Gabriel de las Casas, quien es el director de La Luciérnaga, el programa de todas las tardes de Caracol Radio. Gabriel, bienvenido a Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Qué placer tenerlo hoy con nosotros aquí conectados desde otra casa. ¿Gabriel? ¿Tenemos? A ver, ¿me están escuchando? Ahí ya lo escucho. Claro, lo escucho. Sí, es que como perfecto. Sabe que en la radio tenemos problemas técnicos porque no se abren los micrófonos, esto lo sufrimos todos. Bueno, no, pero aquí estamos muy contentos de estar en Mañanas Blue, muy contentos de saludar a tantos y queridos amigos a esta hora. Bueno, Gabriel, cuéntenos cómo va a funcionar esto. Es decir, háganos usted la explicación de cómo va a funcionar esto en la tarde. Ya no vamos a estar todos programados conectándonos a las 5 de la tarde con Vox Populi, con La Luciérnaga, con el tren de la tarde de RCN. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer y qué es lo que va a pasar? Bueno, lo primero es que ha sido una experiencia maravillosa poder planear este programa, porque llevamos una semana larguita reuniéndonos en la noche por Zoom, por Hangouts, por llamadas con Jorge Alfredo Vargas, con Guillermo Díaz, con Antonio Casale, con los libretistas. Entonces, pues imagínense, si la pasamos bien cuando nos reunimos con nuestros amigos del colegio, de la universidad, de todos los grupos con que los encontramos, pues podernos reunir nosotros en la noche para planear este programa ha sido de las cosas más divertidas de apoyar esta gran obra de Colombia Cuida Colombia. ¿Y hace cuánto lo empezaron a planear? ¿Hace cuánto empezaron ustedes a reunirse? ¿Hace cuánto se tomó la decisión de que iban a hacer los programas al tiempo? Creo que fue martes de la semana pasada, y desde ese martes creo que día de por medio nos hemos reunido todas las noches a planear el programa.
Por supuesto, planeamos el programa 20 minutos y después mamamos gallo una hora. Pues eso ha sido divertidísimo, poder estar con todos los personajes. Pero sí, más o menos hace una semana decidimos unirnos a esta gran obra de Colombia, Cuida Colombia, y de cómo tener, nunca se habían unido los programas de la tarde. Los programas de la mañana en algunas ocasiones, en años anteriores, se unían Caracol y RCN y se hablaba de una sola radio. Después empezó a pegar la W con Blue, también estuvieron haciendo algo, pero nunca había pasado con los programas de humor y opinión de la tarde. ¿Qué es lo bueno? Es que la mayoría hemos trabajado juntos. Quizás Jorge Alfredo no ha hecho radio con Guillermo Díaz ni con Casale, pero en muchos proyectos se han estado juntos, y nosotros pues todos nos conocemos de muy vieja data, somos grandes amigos, casi que la jugamos de memoria, y pues estamos muy contentos de poder llevar a los personajes. Hablábamos que esto no es una reunión de figuras, esto es una reunión de grandes amigos con muy buenos personajes que vamos a mamarnos gallo, a destrozarnos. Todos los personajes tienen unos libretos para destrozar a todo el mundo, o sea que va a ser muy divertido reencontrarnos hoy a las 5 de la tarde. Gabriel, hay algo importante, y es que la radio ha estado presente dentro de las casas, los vehículos en Colombia, mucho más que cualquier otro país en América Latina. ¿Pero usted cree que la gente en este momento de coronavirus está dando cuenta lo importante que es realmente la radio? ¿La está valorando más allá de la valoración que la tenía o como la tenía antes de la pandemia? Gonzalo, yo creo que acaban de entregar un estudio la semana anterior en donde, repito, apenas encuestas con la gente en la calle, no los grandes estudios de radio que hacemos sobre audiencias, y se hablaba de un 36% más de consumo de radio por parte de los colombianos. Entonces, la radio, por supuesto, que no está muerta, la radio sigue viviendo. El que tengamos, por supuesto, cuando cada vez que hay una noticia, se consumen más los medios de información como Blue, como Caracol, como RCN. Entonces hemos llamado la atención de buena manera. Dos, la radio ha sido, o los grandes medios también, y aquí tenemos que hablar de todos, son los que enfrentan las fake news, las falsas noticias. Es a donde hemos llevado a la gente para que se enteren de verdad de lo que está pasando. Y fuera de eso, nos encontramos con cosas que no son verdades absolutas. Bueno, ya lo dijo el presidente ahora de lo de la venta de tiquetes de Avianca, pero hay un decreto y hay mil cosas alrededor. Pero ¿en dónde está esa verdad? Está en los grandes y tradicionales medios de comunicación. Por eso es que creo que es un papel fundamental el que tienen los medios de comunicación en estos tiempos de pandemia, con la información, pero qué bueno poderlos acompañar con buen humor, con distracción, con algo de reírnos, que tanta falta nos hacen las casas. Pero sabe una cosa, Gabriel y compañeros, ahora que lo escucho a usted decir eso, caigo en cuenta de que estos formatos de humor y de opinión y de noticias en las tardes de Colombia a través de las emisoras de radio que nacieron con la Luciérnaga, justamente nacieron con una crisis que hubo en el país por cuenta de un racionamiento de energía, el apagón, durante el gobierno de César Gaviria. Allí nace la Luciérnaga y logra ese programa reunir a la familia colombiana en torno nuevamente al radio. Bueno, en esa época el radio transistor, ahora hay computadores y hay otros medios para emitir señales de radio, pero yo creo que hemos vuelto nuevamente a la tradición de que la familia Camila y Gabriel se reúnen en torno al radio. Hombre, un abrazo, Hugo Mario. Yo sí creo que nos estamos reuniendo en torno al radio, y creo que esta ha sido también una, ahora que se habla de esa palabra que a unos les gusta, a otros no les gusta, de reinventarse, yo sí creo que nos ha dado de decir, hey, sacudámonos un poco y traigamos cosas nuevas, que en este momento en que tenemos de nuevo la atención, es el momento, esto entre comillas, de lucirnos en radio. Nosotros en Colombia hacemos una radio de mucha calidad, pero es el momento de sacar nuevas cosas en radio y de mantener cautiva esa nueva audiencia o ese nuevo consumo de radio que tenemos. Oiga, Gabriel, hacer radio, y dígamelo a mí que soy nuevo en todo este tema, es muy difícil. Hacerlo, además, a través de medios virtuales me parece aún más difícil, pero hacer radio virtual, humorística, ¿cómo coordinan todas esas gentes? Eso debe ser, mejor dicho, titánico. ¿Le está pidiendo recomendación, Pombo? ¿Le está pidiendo clases de radio? Pues claro, por lo tanto, como un tonto. No, mentira, no, de verdad me parece todo un reto hacer en este momento que está viviendo el país, hacer radio virtual humorística o en función al humor, la coordinación, la chispa inmediata, eso me parece, repito, titánico. Yo, Rodrigo, con un abrazo grande, yo termino mamado de hacer el programa. De verdad que uno tiene que manejar muchas cosas desde la casa y somos
14 personas entre libretistas, personajes conectados desde diferentes lugares, y tenemos, lo explicamos al aire con nuestros oyentes, que al salir desde la casa tenemos un pequeño retraso del sonido que nos llega, y coordinar eso es muy difícil, más cuando estamos haciendo parodias de humor, en donde esos segundos de retraso se pueden dar en un programa hablado, y uno puede esperar un momento que el entrevistado responda. Pero no crea que uno igual en un programa hablado sufre mucho con el delay, porque empieza uno y con una angustia y en el estómago siente que eso es una hora, así sea un segundo. Sí, eso, y yo creo que coincidimos en eso, Cami. Uno termina después de 2 horas o 3 horas realmente cansado del estrés de que sí salió, no salió, se conectó, le está fallando el sonido, y uno en el audífono siente todo. O sea que yo creo que también nos estamos acostumbrando, pero sabe que también he visto que la gente, el oyente, también se está acostumbrando. Cuando uno revisa las redes sociales o los chats, o cuando hace algo live, no ve al oyente quejándose por esto, que podría ser una falla técnica imperdonable en otros momentos de la radio, sino que también lo están entendiendo. Entonces creo que de lado y lado lo estamos haciendo. De resto, en eso, Rodri, paciencia, porque no hay ninguna cura frente al delay, a lo que podemos tener. Paciencia, buena onda y echarle todos para adelante. Lo que uno siempre pide con los grupos de trabajo es disciplina para que todos estemos conectados. Y también creo que nos ha pegado a muchos que no estábamos acostumbrados a trabajar en Teams, en Zoom, en Hangouts, que son herramientas de verdad de trabajo y que tenemos que explotarla mucho mejor para la vida diaria, no necesariamente por la pandemia. El hecho de este acercamiento a la tecnología de los colombianos creo que se tiene que mantener, porque es una forma colaborativa muy importante. Gabriel, pero si bien es cierto, la gente es un poco más comprensiva por toda esta situación que estamos viviendo todos, pues hay que tener un plan B muy bien elaborado. Hablemos un poquito del plan B de esta tarde, paracaídas, sí, literalmente el paracaídas, qué va a pasar, si va a haber algunos pregrabados, o cuáles son esos plan B para lo que no pueda salir tan bien como esperamos. Ana Cris, mi querida amiga de redes sociales, un abrazo en Medellín. No, el plan B es Jorge Alfredo. Yo no sé qué va a hacer Jorge Alfredo. Yo, cualquier cosa que se cae, yo digo, ¡ay, está Jorge Alfredo! Y ya, Jorge Alfredo, ya, dele usted, Jorge. Yo no pero sé entonces, nada más que decir. Jorge Alfredo, bienvenido. Usted es el plan B. Usted es el que, si se cae, es el que usted va a mantener la transmisión. Lo estoy oyendo. Mire, señor Gabriel de las Casas. No, perdóneme. Usted es el único que ha hecho la Teletón. No, señor. Usted recibió acá los tiempos en el club de la televisión. Usted es el único que ha ganado el premio nacional de la mujer CAFAM. El único que ha ganado el premio de la mujer CAFAM es Jorge Alfredo. Increíble, es maravilloso. Usted es el campeón del plan B porque usted es hincha de Millonarios. Eso es lo que pasa. No, señor, somos campeones. El equipo más veces campeón de torneos largos en Colombia, Millonarios, que son los que valen. No, señor, respete. Y Casale, que se va a comunicar con nosotros desde Cúcuta, es el plan C por estar en Cúcuta. Ahí está. Pero Jorge Alfredo, explíquenos qué es lo que va a pasar esta tarde. Ya nos dijo Gabriel que se han reunido todos estos días planeando el programa, cómo va a salir esta transmisión de Colombia Cuida Colombia. ¿Qué es lo que se van a esperar los oyentes esta tarde? Un abrazo para todos, Cami. En Medellín, Ana, veo también por Facebook Live, mire, Barranquilla, pegado todo. Mire el doctor, doctor. Doctor Pombo, que está con Pombo, Ruana. Qué elegancia. ¿Está con 10 años? He cambiado un poco de look, ¿no? No, sí, está distinto. Con un afro. El doctor Pombo, lo de la cuarentena, como todo el mundo, con afro. Está igualito. Por el lado, porque por arriba nada. Mi amigo, mi gran amigo y hermano, mi Gabriel de las Casas, claro que estamos listos para el plan B o para el plan A. Como dice Gabriel, los estamos oyendo. Gabriel, usted vio que antes de nosotros pusieron al duro de Pixar y una cantidad de cosas como sí, antesala a nuestro programa. Somos el plan B. Somos el plan B. O sea, exacto. Sí, primero hablaron de las grandes producciones y después nosotros, exactamente. No, porque puede ser el plan del fin de semana. Imagínense ver películas. Oiga, buenísimo entrevistado. Pero bueno, ya entrando en materia, como les ha contado Gabo, tenemos esta tarde a las 5, nos vamos a unir por primera vez en la historia. Eso es por primera vez, nunca se habían unido los tres programas de la radio, los de la tarde. Por lo menos en un juicio no. No, eso con un whisky sí, pero nos vamos a unir el tren de la tarde de RCN con Guillermo Díaz y con Casale, con Antonio Casale, Gabriel de las Casas y todo el equipo de La Luciana, y nosotros en Voz Populi de Blue Radio, a las 5 en punto de la tarde. En Voz Populi, en La Luciérnaga, tenemos programa a las 4, normal, como hacemos los programas en los días festivos, como está haciendo Camila con su equipo, para ir calentando motores, y a las 5
Felices, si quieres, desde las 3 podemos hacer. Pero felices porque, ¿qué más va a hacer usted en su casa un festivo encerrado? Pues feliz de trabajar. No, señor, nosotros tenemos los niños, tengo que hacer almuerzo. A Gabriel Paula la pone a lavar losa y todo, y a mí ponen aquí a aspirar. Estoy leyendo todos los decretos de la aeronáutica con lo de Anato y lo de Avianca y la cosa, y que el presidente dijo que no, pero entonces el decreto del 530, no, entonces ¿qué hacemos? Por eso. Y a las 5 de la tarde, Camila, nos vamos a unir en una gran transmisión los tres programas de humor. ¿Y ahí qué va a pasar, Jorge Alfredo? ¿Qué es lo que se espera? Es decir, la gente se conecta a las 5. Mejor dicho, cada uno oye su programa y a las 5 estamos todos oyéndolos juntos. Nos unimos y nos saludamos y de ahí no sabemos qué va a pasar. Pero y entonces... ¿Qué hubo, Gabriel? ¿Qué hubo, Casa? No, entramos... No, ¿sabe qué es lo que pasa, Camila? Que generalmente, y creo que es un denominador común que pasa en los programas, muchos de los personajes siempre destrozan a quienes tenemos que dirigir y conducir los programas. Exactamente. Entonces, creo que no se va a perder ese común denominador o esa línea que siempre llevan los programas. Entonces, usted imagínese a un Tarcicio o al el empresario de Voz Populi, y del otro lado está Don Hediondo, y está Alerta, y está Alexandra Montoya, y del lado de Antonio Casale y el tren está Guillermo Díaz con sus personajes, sabotear, nos van a destrozar, o sea, nosotros somos la carne de cañón de lo que van a hacer los personajes allí esta tarde. No lo tomen literal, pero lo que somos Guillermo, Casale, Gabriel y yo somos los sacos de arena, por eso digo, no lo tomen literal. Para que usted es un saco peguen un poquito más grande. No, señor. O sea, usted se ha operado el saco y el saco se ha venido agrandando un poco. ¿Qué le pasa? ¿Y usted es el saco con mayor olfato de la radio colombiana? No, señor. Muy bonito, muy bonito lo de los sacos de arena. Siga adelante. Exactamente. O sea, pero le dijeron gordo, Jorge Alfredo. No entendí nada. Ni a Guillermo le van a decir viejo, ni a Gabriel le van a decir que canta bonito, nada de esas cosas. Pero mire, vamos a. Vamos a contarles lo que va a pasar. Ya tenemos en Sure para darle a Guillermo. Van a encontrar interactuando a los personajes queridos de verdad del humor. ¿Y qué hacemos en Colombia? Lo que decimos en Voz Populi, poner una pizca de humor para la dura realidad de lo que vamos a hacer esta tarde. Es una dura realidad, una emergencia. Y ahora sí, hablando en serio y un poquito de profundidad, cuando se dice Colombia cuida a Colombia, es que vamos a lograr superar los 25 mil millones para ayudarle a más y a más colombianos que lo necesitan. Mercados, dinero, donaciones, y mientras vamos nosotros contándole a la gente con humor lo que está pasando, la gente va a poder entrar a donar en la página de Colombia Cuida Colombia. Ya lo saben ustedes, mercados en especie, plata, también tiempo pueden donar. Y en el programa lo que vamos a hacer, como decía Gabo, es una interacción entre los personajes. ¿Hace cuánto no escuchan ustedes a Guillermo Díaz Salamanca y Alexandra Montoya juntos? Aquí lo van a lograr a las 5 de la tarde. O un mano a mano entre Don Hediondo y Tarcicio. O el empresario de Voz Populi, no sé, no respondo. ¿Qué le puede decir a Gabriela Casale o a Guillermo? Y por supuesto, que a ver trovas, va a haber una canción que parece, ya nos están llamando varias de las disqueras que vamos a firmar. No diga, Gabriel, para fin de Gabriel, año. Sí, Gabriel, Casale, sí. Guillermo y yo. Pero cantando. Mire, yo tengo una pregunta y voy a saludar a nuestro último invitado, Antonio Casale, del tren de la tarde, que también se va a unir esta tarde precisamente a las 5. Llegó tarde el tren, Gabo. En Colombia Cuida Colombia. Antonio, bienvenido. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo va todo? Sí, qué pena llegar tarde, le estábamos echando carbón a la locomotora del tren. Somos un tren de vapor, pero ya aquí estamos llegando. Venga, yo tengo una pregunta, Antonio, y es, ¿cómo van a hacer cuando se enlacen para la conducción? Porque acá ninguno se calla. Entonces, ¿cómo va a ser la conducción? ¿Quién va a llevar la línea de la transmisión? No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Me adelanto a Camila. No, es que a Camila, por supuesto, a todos nos preocupa la parte técnica, pero lo que sí estamos tratando, nosotros no estamos yendo a nuestras cabinas, y en cada una de nuestras emisoras hay estrictos protocolos de seguridad y de higiene, pero yo voy a estar en el estudio de Caracol Radio, Jorge Alfredo va a estar en el de Blue, del mismo lado Guillermo y Casale van a estar en RCN, entonces esa primera conducción, digamos, que va a ser más fácil, porque vamos a estar conectados de la forma tradicional de la radio, Antonio, para que siga contando. Sí, el resto pues no lo sabemos, seguramente nos vamos a pisar un poquito, pero no, hombre, ya todos nos conocemos, de alguna manera estas reuniones que hemos hecho previas, que ha sido motivo de encuentro, porque antes nos encontrábamos en algunas noches de fiesta o en algún lugar, y normalmente de noche y con tragos,
siempre era el sí. Sí, pero, la hemeroteca. Pero, sí, algo así, pero los encuentros que hemos hecho han estado magníficos. Primero, que nos volvimos a encontrar, y segundo, que no sabemos si vuelve a suceder. Y tercero, pues ahí no nos hemos pisado, por el contrario, creo que todos tenemos claro el cuento y sabemos hacer esto hace mucho tiempo, y la idea es divertirnos, ¿no? Pasarla bien, que a ver si le ponemos pero, un poquito de diversión a esta pero, Casale. Casale y Gabriel, lleva media hora Camila diciendo que qué va a encontrar y le estamos dando vueltas. Vamos a contarles ya cómo va a ser el programa. En este momento no sabemos qué va a pasar. Se fue la línea, no pudimos contar. Pero es que de verdad, es, ustedes nos dicen que llevan preparándolo una semana. Van a estar todos los tres, yo no sé quién va a conducir, no tengo ni idea cómo van a llevar esa ese programa esta tarde, pero van a estar los humoristas y cómo y qué es lo que se espera la gente, es decir, cuando yo me siente a escucharlos porque los voy a oír, ¿los voy a poder ver o no los voy a poder ver por yo ningún lado? No, a ver, nosotros no vamos, de las primeras decisiones que hicimos es no hacer video, y esto no solamente por este momento, sino que los pasa con los programas que tienen imitaciones, que el oyente va haciendo su propia imagen y muchas veces se puede decepcionar, no porque sea bonito o feo el personaje que ve, sino porque se lo imagina de otra manera. Eso es difícil cuando se han hecho formatos de televisión. Lo ha hecho Guillermo con El Tren, Voz Populi TV tiene algunos personajes también que ha llevado. Pero hay otros, y yo les pongo un caso de la luciérnaga. Alexandra Montoya como la boyacense, cada uno se la imagina diferente, aunque hay un fenotipo de la boyacense, de las colitas y la ruana que se pueden imaginar. La niña Alexandra, la patojita, la chiquita, tiene una imagen en los colombianos. Y en estos momentos también, pues imagínense todos los personajes que tenemos, meterle cámara a todo el mundo. Si nos vamos a enloquecer solamente con el audio, con estar conectados, no me imagino cómo sería viéndonos. Pero a eso súmele algo, yo creo que la radio no puede perder, y sobre todo este tipo de programas, la magia de ser el teatro de la imaginación, o sea, que la gente se imagine a los personajes tiene un valor inmenso, y yo creo que es uno de los valores más lindos que tiene la radio, que no se pueden perder, y que hoy, más que nunca, pues queremos exponer. Yo creo que la simpleza de la radio y esa magia de... Claro, hay momentos y hay programas como este donde, bueno, qué bueno verle la cara al tipo, que es lo que está haciendo, le creo o no, pero para estos programas donde hay tanta imaginación, imitaciones, personajes y demás, yo creo que es bonito, si la palabra es bonito, pues que la gente se imagine las cosas, ¿no? Claro. ¿Y qué más vamos a tener en lo que pide Camila, que Jorge? Yo creo que cada programa tiene unos personajes estrella o algo que es lo que más gusta, y eso es lo que vamos a mostrar también con interacción con los dos programas, pero pues eso es lo que va a mostrar, los mejores personajes que uno tiene al aire, eso es la oportunidad de llevarlos para la diversión de los colombianos. Mejor dicho, la respuesta es la siguiente, ¿usted cree de verdad que una reunión entre nosotros y los humoristas y los libretistas puede haber un momento para hacer una megaestructura de no, ya sabemos a lo que vamos? Yo creo que no hicimos ni traernos las tres reuniones durante 40 minutos. Sí. Mire, Gabriel, tomando en cuenta lo que dice Casale, yo le tengo una pregunta. Cuando uno ve la radio Presento el Planeta, se da cuenta que los morning show son los programas de humor, pero en Colombia pasa al revés, los programas de humor son en la tarde. ¿Qué tiene este horario, Gabriel? O sea, ¿cuál es el tipo de oyente que los escucha ustedes a los tres programas, y qué tan importante es el horario de la tarde para el humor en Colombia o en la radio colombiana? Yo creo que ahora se tocó el tema que lo traía Hugo Mario, de que esto nació de unos apagones que tuvimos en Colombia por falta, una crisis en las hidroeléctricas, no teníamos electricidad, había que cortar la luz dos o tres horas cada uno de los días, y lo único que tenía la gente para pegarse era el radio de pilas, y eso terminó abriendo un formato en las tardes que no existía antes. Incluso las emisoras pues tenían era sus programas noticiosos en la mañana, y las emisoras musicales tenían sus morning show también con el humor, pero no estaba incluido eso. De ahí sale a que mucha parte del humor de este programa, muchos hayamos trabajado en morning shows, en programas de la mañana de las emisoras musicales, y creo que se abrió esto, y esto ya se volvió un poco como lo de los programas de la pero mañana. Pero cuando usted dice muchos han trabajado en los programas de las emisoras musicales, en los morning shows, me acuerdo yo, es decir, Gabriel, yo no quiero revelar su edad ni mucho menos, pero usted hacía un programa de la mañana cuando yo tenía 5 años, que era... cuando había álbum, de hecho, 88.9 y demás, sí. ¿O no?
Y el álbum, sí, hubo álbum de 88.9, hubo álbum de Radioactiva, y es que estamos hablando de cerrando los años 80 y comenzando los 90. O sea, yo ingresé a La Luciérnaga en el año 96, cuando eso La Luciérnaga ya llevaba, ¿qué? 3 años más o menos, llevaba La Luciérnaga. Entonces, pues llevamos mucho tiempo, pero muchos, incluso hoy muchos de los imitadores que traemos a nuestros programas, vienen de ser imitadores en programas de la mañana. Entonces seguimos integrando esa radio de la mañana a esos imitadores a que estén con nosotros. Oiga, Camila, pero cuente la historia cuando usted persiguió a Gabriel de las Casas para pedirle un autógrafo. Ah, sí, Gabriel no se acuerda, pero yo le pedí un autógrafo a Gabriel de las Casas en un concierto de algo, no me acuerdo de qué. Sí. No. Y otro, sí, tengo autógrafo a Gabriel de las Casas. Marcado. Tengo autógrafo. Éramos insoportables, o sea, nos creíamos más importantes que los artistas, ¿no? Éramos inmamables, qué pereza. Pues sí, porque ustedes eran unas superestrellas. Es que, a ver, Ana Cristina, cuando yo era chiquita, los disjockeys de las emisoras de las... No, pero de verdad, ustedes los disjockeys de las emisoras musicales eran unas estrellas. Antonio, ¿eso por qué cambió? ¿O siguen siendo unas superestrellas los disjockeys de las emisoras musicales? Pues para los adolescentes, quiero decir. Es que el oficio cambió porque, a ver, antes, primero que todo, tocaba conseguir el disco con la zapata de Branis que trajera el acetato desde Estados Unidos, traerlo, el disco que investigar, no había internet, la canción que contenía, porque era así número uno. Entonces el duro era el disco que traía la canción y la ponía y la lanzaba en la emisora y tenía que poner canción tras canción. Y en el Morning Show, aparte de poner la música, pues estaban los personajes de humor y se convirtieron en los de la banda de rock de los disc jockeys, entonces por eso eran tan importantes. Hoy en día los playlists, la globalización, pues hace que todo el mundo tenga acceso a la música, que ya no sea el duro que tiene la canción, y a partir de ahí todo esto como que se va a estar haciendo y termina todo tan democratizado que hoy, ahora digamos que se comparten honores con los youtubers, con los influencers, con todo eso. Tengo una pregunta. Pues para no hablar de millonarios con Casale, con Gabriel y con Camila, solo una pregunta. O sea, acá somos 3-1, Jorge, sí, Alfredo, básicamente. Pero digo, una sola pregunta. ¿Camila solo persiguió a Gabriel de las Casas o también persiguió a Casale, Gabriel? ¿Usted qué sabe? No, solo pregunto, ¿no? Como tema del día en el especial. O sea, cambiamos el tema del día. Es que Camila, ¿es verdad que Camila persiguió a Casale por un autógrafo? ¿Sí o no? No, yo no perseguí a Casale por un autógrafo, no es verdad. Pero sí lo perseguí porque quería el autógrafo de un grupo musical. Ahí me tiene. O sea, que yo más o menos era como una groupie de la radio. ¿Se ha dado cuenta, Jorge Alfredo? Ah. Era... Y Casale era querido antipático como Gabriel. ¿Qué? Camila, pero es que desde siempre... Desde siempre los disc jockeys han sido importantísimos, o sea, no solamente desde que a usted le gustaba la radio, es que los disc jockeys siempre eran unas estrellas impresionantes. Y sobre ese trabajo de los disc jockeys y sobre todo ese trabajo del plan, quisiera que Jorge Alfredo nos contara un poquito de esta tarde. Siempre hay como un reloj y la gente dice, yo quisiera oír a mi artista, o yo quisiera, es decir, sobre el plan, no es solamente de oír artistas, sino también cómo donar, es decir, esta tarde más o menos cómo nos planeamos o cómo nos distribuimos ese tiempo según el plan que ustedes tienen. A ver, la respuesta es para nuestros jefes que creen que nos hemos reunido a trabajar y tenemos todo bien planeado. Entonces, sé que nos están oyendo en Caracol, en RCN, en Blue, van a pensar que todo bien planeado. No, mentira, lo tengo bien planeado. Me faltó saludar a Hugo Mario en Cali. Un abrazo, mi Huguito. Hola. Te estoy bien hasta ahora, hermano. Y te oigo todos los días. Lo que hemos hecho después de las reuniones loquísimas que cuentan Casale y Gabriel, y por fin nos organizamos con nuestro equipo creativo y de actores y de humoristas, es lograr comenzar con la integración de los tres programas, donde vamos a saludar con los personajes, vamos a decirles por qué estamos juntos y recordarle a la gente que estamos juntos para pasarla bien, pero para que los demás la pasen mejor. Y la pasen mejor como tratamos de hacer todas las tardes, pero la pasen bien con la colaboración de todos. Y vamos a ir soltando segmento a segmento personajes, como decía Gabriel, muy representativos de cada uno de los programas. Y lo novedoso es que esos personajes... También, como decían Gabo y Casale, van a interactuar con nosotros. Entonces yo voy a poder estar interactuando con los del tren, o Casale con los de Luciérnaga, o Voz Populi con los del tren o con los de Luciérnaga, para interactuar. No podemos, por supuesto, y lo tenemos clarísimo, interactuar los 52 o los 54 personas que vamos a estar al aire. Nos toca por turno, porque si no podemos interactuar entre los tres aquí hasta ahora, imagínate 54. En el tren somos cinco.
Pero los 5 del tren, los 120 de la Luciérnaga y los 4 que somos de Voz Populi, sí vamos a poder interactuar. Lo que vamos a tener es segmentos, para que ustedes sepan, segmentos donde le vamos a recordar a la gente por qué Colombia cuida a Colombia, por qué lo estamos haciendo, y vamos a tener los personajes más representativos de los tres programas de audiencia en la tarde. ¿Qué son cuáles? Yo le pregunto, ¿cuáles son los tres personajes más representativos de Voz Populi? De Voz Populi pidió pista, por supuesto, Tarcisio Maya, que ajá, dice que haber comprado el especial él, que él contrató a Gabriele Casale, que Guillermo le pasó una comisión para poder trabajar ahí. Todo lo que puede alcanzar a decir Tarcisio ya lo tiene listo. Okay. Me dicen que el empresario, que está muy bien representado por un señor que por ahí me contaron que se llama Loquillo, parece que va a llamar y va a tratar de contratar al equipo del Tren de la Tarde y la Luciérnaga para Blue Radio. Entiendo. Los del Tren de la Tarde, ¿quiénes van a estar? ¿Cuáles son los personajes que van a estar presentes? En el tren, le pongo toda la clase política en uno solo, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, todo lo de Guillermo Díaz, Milton el escolta, que es un escolta que por estos días sigue trabajando mucho porque lo cogen de cocheche, lo ponen a hacer tareas del homeschooling de los hijos y todas esas cosas, y el pobre Milton lo cogen de cocheche, y está doña Enrica, que es una señora chiseadísima del nororiente de Bogotá. Y el de la Luciérnaga, ¿quiénes vamos a tener, Gabriel? ¿Quiénes van a estar presentes? Bueno, porque claramente pues todos los personajes no van a poder participar. El tradicional chiste actuado de Don Hediondo pues no puede faltar, el humor de alerta no puede faltar. Otoniel, nuestro portero del edificio, tiene que hacer unas llamadas importantes. Nos llegan muchos paquetes a la portería durante el programa y él se encarga de revisar los paquetes, un poquito chismoso. Como no tenemos plata para hacer una serie estilo Netflix, lo nuestro se llama La Jaula de Papel. Nuestra adaptación de La Jaula de Papel, Nicolás Maduro es el profesor, entonces ya se imaginarán ustedes cómo será. Por supuesto, en nuestra Jaula de Papel, María Fernanda Cabal es la Unión Soviética, porque ella se puso nombre de ciudad. Entonces tenemos varios personajes que tienen nombres de ciudades y de países en lo que es La Jaula de Papel. Hemos tenido una muy buena imitación de Juan Fernando Cristo desde hace algunos años y vamos a seguir riéndonos, sí, con Juan Fernando Cristo. Entonces, creo que ese es el cartel por encima, y pues Alexandra Montoya en la co-conducción con sus personajes, eso nos muestra lo que tenemos en la Luciérnaga. Gabriel, es que Casale hablaba hace un momento del humor político, que hay mucho humor político en Colombia. Yo quisiera preguntarle, pues usted que tiene tanta experiencia, igual que Jorge Alfredo y que Casale, en el tema de la radio, ¿qué está pasando con el humor político hoy en Colombia? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es la salud que tiene el humor político y el humor político en la radio hoy en Colombia? Yo creo que si no tuviéramos la clase política que tenemos, y no lo digo siempre hacia cosas de corrupción, sino a lo folclórico que es nuestra clase política, estos programas no podrían subsistir ni en Holanda, ni en Austria, ni en Finlandia, ni en Islandia. No, nosotros necesitamos esas cosas que pasan en nuestro Congreso, estos alcaldes que tenemos, estos gobernadores que tenemos, son los que nutren el programa. Creo que el punto que más nos duele a todos cuando tenemos que hacer humor y que nos dedicamos más bien a denunciar son los casos de corrupción. Creo que la corrupción es un denominador común que nos duele a todos cada vez que tenemos que contarla al aire en nuestro programa. Pero si es algo, creo que estos programas bien aprovechados son un gran elemento de denuncia y de crítica frente a esa mala clase política. Y también para que nos divirtamos con las cosas que pasan de nuestros políticos. No, además los políticos, Gabriel, son un gran insumo para ese tipo de formatos de radio, sin duda. Si no fueran tan folclóricos y tan pintorescos nuestros dirigentes de la política nacional, pues no existirían ni el Tren de la Tarde, ni la Luciérnaga, ni Voz Populi. ¿Hay un ranking que ustedes puedan establecer de cuáles son los políticos más visibles en sus programas, Jorge Alfredo? A los que les podemos agradecer. Mire, me está escribiendo antes Hugo, desde Cuba, Barbarito, que va a salir con música. Wow. Gabo, que le tiene música a usted y a Casale también. ¡Qué bueno! ¿Otra vez los aretes? Que le faltan a Luna. Y el señor Rastacuando. Y el señor Rastacuando, que le tiene una sorpresa también. ¿Rastacuando va a estar? ¡Ah! Y un personaje nuevo, la cuarentona. No sé a cuál de ustedes le va a llamar, pero dígale a la señora que no vaya a oír. Pero frente a la pregunta de Hugo Mario, ¿cuáles son esos políticos? O sea, ¿cuáles son los políticos que dan más pie para los programas de humor? Creo que Vive sigue siendo el número uno, ¿no? ¿Quién? Álvaro Uribe sigue siendo el número uno. Álvaro Uribe número uno, Gustavo Petro número uno, ¿sí? Empatado casi. Sí, empatado.
Claro que es que los vampiros de María Fernanda Cabal nos han ayudado mucho. Muchísimo. La Unión Soviética y todo. La Loma Valencia fenomenal. No, mire, sí. En este momento la alcaldesa Claudia López y los expresidentes Uribe y Santos son finos para eso. El alcalde de Cartagena con el consejo de la ciudad también es fantástico. Alicia Arango también está aportando mucho, Jorge Alfredo. ¿Quién? Yo me atrevo a decir. La ministra del Interior. No, la ministra del Interior la tenemos nosotros y dice lo que sea, como la entiendan, lo que sea. Eso es lo que sea. Pero yo me atrevo a decir que la alcaldesa pronto va a sobrepasar a Gustavo. La alcaldesa presidenta, sí. La alcaldesa presidenta nos está dando muchísimo. Yo les quiero preguntar a los tres, y aquí Ana Cristina será testigo también y corroborará lo que yo voy a decir. Este es un programa que tiene una línea editorial. Tenemos diferentes posturas en la mesa de trabajo, cada uno piensa distinto, pero hay una línea editorial que viene desde la cabeza. ¿En el suyo, Camila? En el mío, sí, señor. No, casi no hemos notado. Todos alineaditos, yo no noto nunca. Mañana todos igualitos. Gonzalo siempre piensa igualito a todos. Sí, pero es una línea de género, y tenemos una línea de género en este programa, y a mí me llama la atención y lo he pensado mucho, y les quiero preguntar a los tres que son experimentados en los medios de comunicación, hablando de la radio, los tres programas de la tarde de humor están dirigidos por hombres. ¿Será que nunca una mujer va a poder dirigir un programa de humor? ¿O será que todavía hay una resistencia, Ana Cristina, cree usted, a las mujeres haciendo humor? Porque además uno pues encuentra pocas mujeres imitadoras, pocas mujeres que estén haciendo parte de estos programas. Y de verdad que cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿y en dónde están? Dice, no hay tantas. ¿Ana? Es muy pocas las mujeres que participan en este tipo de programas, Camila, y pues por lo menos yo lo lamento muchísimo, porque uno se pone a mirar las mujeres que o sea, las pocas mujeres que lo hacen, y les toca hacer como 20 papeles a cada una, les toca hacer de un multifuncional impresionante, porque ellas acumulan una cantidad de personajes. Ahí yo les pregunto entonces a ustedes, a ver, Antonio, ¿por qué razón? ¿O creen que esto es fortuito y que simplemente es porque sí, o por qué? Pero a ver, Antonio, ¿por qué razón? Pero dígame. No, vea, a mí me parece que eso es como, porque la misma pregunta me la hacen mucho en el periodismo deportivo, el que es, y el periodismo deportivo sí que es machista. Aquí creo que hay menos, o sea, hay menos impedimentos. Cuando exista alguien en la capacidad, sea mujer o sea hombre, de hacerlo mejor, o de hacerlo igual, o de hacerlo diferente, o de hacerlo exitoso, pues yo creo que no tiene problema. Yo creo que hay mujeres exitosas en los tres programas. En el caso nuestro, en el tren, encontramos con Andrea Gómez Murillo, que es una periodista de Medellín, periodista, lectora de noticias, imitadora, libretista, es maravillosa, realmente es maravillosa. Yo no veo impedimento. Ya hoy están en diferentes roles, pero yo no veo ningún impedimento. Simplemente el día que esté la persona para hacerlo, seguramente lo va a hacer y lo va a hacer bien. Yo creo que aquí no hay diferenciación de hombres y mujeres, ¿sabes? Yo tengo una experiencia en Voz Populi, es que hemos trabajado mucho con ese tema. Incluso usted, Camila, ha estado varias veces en Voz Populi al aire, que le invito para que opine. Como es un programa de opinión con humor, tenemos eso. Y tenemos dos grandes estrellas del humor en la parte femenina, que son María Auxilio Vélez, que es una gran figura, y Lorena Neira, que está haciendo un gran papel. Y tenemos una tercera compañera que está entrando, que es Liliana. Liliana lo está haciendo también muy bien. Tenemos tres humoristas. Y dentro del panel y la mesa de trabajo están Silvia, está Marina Granciera, están varias de las compañeras de reacción. Y Silvia, cuando yo no estoy, muchas veces está conduciendo el programa y le toca enfrentarse a manejar a los humoristas. Claro. Y manejar a los humoristas, que lo digan Casale y Gabriel, no es una cosa fácil. Y en esos términos hemos encontrado que en personajes femeninos que a veces hacen los hombres, por ejemplo nuestra Aurorita, que la representa nuestro Diego Briceño, son personajes muy queridos. Mario Silo tiene Ignorita Gabo es muy famosa. Ignorita representa, ¿se acuerdan ustedes la señora que fue acusada por poner unos micrófonos en la Corte Suprema hace mucho tiempo? Y entonces lo que hicieron fue despedir a la señora Los Tintos y nadie habló más de las chuzadas. No, ella la recogimos nosotros en NPI con Los Recauchados, la volvimos figura y después la trajimos a Voz Populi. Es la gran figura que es Ignorita, tiene todo el derecho de preguntar y de hablar, y tiene buenos términos. Pero en conducción, Silvia Batiño varias veces está al aire con Esteban Hernández conduciendo el programa y lo hace muy bien. Y manejar a los humoristas no es fácil, le cuento, no es fácil. Mucha gente en ese programa. ¡Qué nómina! Y Camila Zuluaga, cuando le da por pasar, a veces pasa y se sientan. Mire, Gabriel, seguramente va a hablar el misógino de la mesa, como le dicen algunos, o como me dicen
dicen algunos. Pero le voy a hacer una pregunta, Gabriel. ¿Es difícil encontrar mujeres que hagan humor para radio? Ya para quitarle la duda a Camila Zuluaga, que piensa que también el humor en radio es machista. No, no sí, creo. Es que es una realidad, pero no pasa nada. No podemos, podemos reconocer nuestras realidades. Yo a veces, cuando oigo los programas de humor y los siento supremamente machistas, y le reclamo a quienes están en esos programas. Me dice, reclamo porque me parece que es una realidad. Si no, no vamos a tapar el sol con un dedo. Recojo algo que decía Antonio Casale. Hace muchos años, un gran cronista taurino decía, no por colombiano, sino por torero. Que no lo aplaudieran por colombiano, sino porque toreaba bien. O sea, el que es, es. En el caso de nosotros, Alexandra Montoya también conduce La Luciérnaga cuando yo no estoy o estoy de vacaciones. Acabamos de incorporar a una también excelente... es libretista, sabe hacer personajes, ha actuado, en fin, Diana Galindo, que venía de trabajar mucho tiempo con Voz Populi, María Alejandra Villamizar, que también trabaja con el canal Caracol, es nuestra periodista que está en la mesa. Entonces también tenemos a Alexandra Montoya, pero un poco de lo que nos ha pasado, y es diferencia entre hombres y mujeres. Muchas veces cuando llega una mujer a proponernos personajes, llega y nos propone la boyacense, nos propone Marta Lucía Ramírez, la ministra del Interior, nos propone los mismos personajes que ya Alexandra y en este caso Diana Galindo tienen. Mientras que en el caso de los hombres, y esto no tiene que ver hombres o mujeres, si una mujer lo trae, como el caso de Diana Galindo, que nos vino y nos trajo, a traer personajes nuevos, personajes que no necesariamente sean las imitaciones. Esto es fundamental. Las imitaciones son buenas, pero si detrás de esa imitación no hay una gran fortaleza de entender el personaje, de saber cómo habla, de conocer la psicología del personaje, se queda solamente en una imitación. Esa es la genialidad que tuvo y que abrió Guillermo Díaz Salamanca. Creo que más maestro que Guillermo Díaz en eso no ha habido en la radio colombiana, respetando y aplaudiendo a todos los que tenemos hoy. Pero el entender y el meterse dentro del personaje como lo hace Guillermo Díaz Salamanca, eso fue mágico y eso cambió la radio de esa manera. Entonces, pasa más dentro de las mujeres que las propuestas, es lo mismo que tenemos al aire y no necesitamos una duplicidad. O sea, no hay tanta, no ha habido tanta inventiva de parte de la propuesta que viene de una mujer humorista que de un hombre humorista. No, pero ¿sabes qué? Vamos a meter en esto, Camila. Sí, lo que usted dice tiene razón. Puede ser más difícil encontrar humoristas mujeres, no sé, Casale y Gabriel están conmigo, que humoristas hombres. Se ha dado mucho más en la historia. Mire lo que está pero diciendo. Pero será porque se recibe más fácilmente el humor del hombre que de la mujer. No, pero mire que hemos hecho descubrir. Es que Alexandra Montoya es un nombre de toda la vida en humor. Impresionante en La Luciérnaga, y vas tú a Luz Amparo Álvarez, y vas a María Auxilio, y vas a Diana Galindo, y vas a Lorena, y empiezas ya a encontrar una cantidad, pero sí puede ser que haya más hombres, sí, y por eso lo sientes así, y que los que conducimos por la tarde seamos hombres, los que estamos en la titular, pues sí, pero también por la mañana, pero fíjense que eso ha ido cambiando, para que lo sepa, pues tú lo estás haciendo al mediodía, lo está haciendo Vicky al mediodía, lo está haciendo Yolanda por la mañana, lo está haciendo Diana por la tarde en Caracol, entonces sí se va nivelando esta situación, pero no podemos desconocer que lo que dice Camila, Casal y Gabriel, es cierto, pero ha ido evolucionando y hoy tenemos muchas más mujeres en humor y en conducción, seguro. Yo no creo, pues yo igual soy muy incrédulo, pero o sea, yo no creo que no, es que mira, tú no puedes estar aquí porque eres mujer, creo que eso pues no ha pasado. No. Aquí funciona, Camila, el bueno y el que tenga talento, por ser mujer, por ser hombre o por ser de diferente género, no lo tenemos. Tenemos de toda la posibilidad y de todas las posibilidades. Y si tú oyes el tren, oyes Luciérnaga, oyes Voz Populi, oyes hombres y mujeres, talentosos todos, sí, y los tienes todos, y las tienes todas las opciones. Es más, los personajes que hacen las mujeres, Gabo y Casale, muchas veces tienen una acogida más rápida que la de los hombres, ¿o no les parece? Es impresionante. Jorge, fíjese que es que al final no terminamos siendo los directores ni siquiera los gerentes de las cadenas. Nosotros todos los días nos enfrentamos a los oyentes y los oyentes son los que juzgan. Claro, y los oyentes son los que van escogiendo qué les gusta o no y qué van escuchando o no.
El gran examen que hacemos todos los que trabajamos en medios de comunicación, en cualquier medio de comunicación, siempre es ese lector, ese televidente, ese oyente, esa persona que está al otro lado, que es el que decide si voy a oír ahí o no voy a oír ahí, y si aplaudo, Gabriel, siente uno que los personajes más, Ana Cristina. Es que Gabriel, ahí también puede haber algo de algo muy cultural, porque si miramos, por ejemplo, el ejemplo de Tina Fey en los Estados Unidos, es un monstruo, es impresionante esa mujer como humorista. Entonces también puede haber algo de aproximación de las mujeres al papel de humorista. ¿Y el fenómeno de Ellen, por ejemplo? Ah, sí, por ejemplo, claro. Por favor, es impresionante. ¿Sí? Eso, yo estoy de acuerdo con Casale, no es, mire, yo no creo que porque hombre o mujer, hay personajes claro, muy buenos y muy representativos, y les digo, se fajan las mujeres en eso. Y si pensamos, es que yo creo que como que no hay tantas mujeres que se hayan querido aproximar al humor, también es posible, ¿no? Yo la verdad, muy poquitas he visto que digan, ¿sí? Ay, mire, tengo esta propuesta, yo puedo hacer un personaje que la verdad es que como que también es algo que no les llama la atención, como en algún momento de la vida no les llamaba la atención los deportes. Pero mire, yo sí creo que el Pombo, adelante. No, que como yo sí creo que el humor es el sello de la humanidad, es decir, alguien decía, creo que era Chesterton, que el rasgo de la bestia es la falta de humor. El humor es universal, y en tanto que es universal, yo creo que eso no diferencia entre género ni región. Ay, sí, pero ya nada. Que usted dice Chesterton también decía que las democracias eran países gobernados por gente que no estudiaba, y las autocracias eran países gobernados por gente que sí estudiaba. Entonces, si usted va a traer... nos estaríamos haciendo morir de la risa. Ustedes no saben, en estas reuniones de la Lucierna y en la noche, cómo hablamos de Chesterton todas las noches. Todas las noches. Para este especial. Martín Barrio y García Canclini, que traemos a Pombo a la reunión, claro. Ustedes dijeron que no, porque esa es la base del humor, lo que está diciendo. Estamos esta noche íbamos a traer a Álvaro García para que nos animara a la reunión, pero no. Claro, esta noche nos un nuevo. Gracias por lo que me corresponde. Se llama Chesterton. Chesterton Pombo. Esta noche hacemos, esta tarde, no se puede perder Chesterton Pombo, el nuevo personaje del especial del humor. Como lo tenemos que hacer, ya tenemos personaje. Algo tenía que aportar yo, ¿no? Sí, no, Chesterton, verdadísimo. Es un personaje costeño y de afro que habla sobre la profundidad de la igualdad de género en el mundo. Ese es el personaje. Y el argentino, el Chesterton, también está. El Chesterton, que es un jugador de Boca Juniors, que está en las inferiores de Chesterton. Es un jugador de inferiores de Boca Juniors. A mí lo que me parece, Casale. Un jugador colombiano que va a ir a hacer pruebas en el Chesterton de la tercera división de Inglaterra. Claro, a mí lo que me parece. Nombre de equipo de fútbol, correcto. Nombre de equipo de fútbol, sí. Camila sí se queja mucho del machismo y todo. Y mire, llena de hombres ahí alrededor. Es verdad. Yeah. Oigan, pues qué maravilla tenerlos a los tres juntos para tener un abrebocas de lo que va a ser hoy a las 5 de la tarde. No nos lo vamos a perder, vamos a estar pegados a la radio. Y qué dicha estar pegados a la radio una vez más. ¿Ustedes creen que la gente está oyendo más radio, Antonio, en medio de esta cuarentena? Siempre se decía la radio va a morir, el podcast la mató, etcétera, etcétera. Nos estaban diciendo que estábamos en vía de extinción. ¿Será que sí? ¿O la gente ahora se dio cuenta que la radio es muy importante? Pues a la radio la han matado siempre. Cuando salió la televisión la mataron, cuando salió internet la mataron. Ahora la están matando también. Los estudios en los que poca gente cree dicen que se disparó el consumo de radio. Pero, no sé, eso lo siente... A mí me pasa cuando en mis salidas a la tienda aquí en la esquina, en Cúcuta, periódicamente me encuentro con gente que me hace comentarios de los programas o de radio, y entonces uno dice, bueno, la gente de verdad está oyendo radio, no solamente los dos estudios que ya dan cuenta de ello, de un inusitado aumento en el consumo de radio. Ay, pues qué bueno. Los vamos a escuchar a las 5 de la tarde, Gabriel de las Casas de la Luciérnaga, qué placer. Usted fue el más puntual, o sea que se lleva el 5. Siempre. Por cuenta siempre, de la puntualidad, Gabriel. Chesterton y yo fijamos la puntualidad como el pilar del humor para ir hacia adelante y desarrollar la técnica humorística que recoja. Oh, los ¿no? esperamos a las 5, gracias Camila. Un abrazo grande. Ahí estaremos a las 5, todos, yo también llegué temprano, sino que la conexión no se dio, pero yo estaba temprano, igual que Casale, estábamos igualitas a esa hora. No. Estábamos perfecto. Camila, los esperamos a todos ustedes, mire, se les quiere, gracias por este espacio, lo estamos haciendo por Colombia, cuida Colombia, de verdad, vale la pena pensar amor, en los demás. ¿Quién es Chesterton?
maratón. Chesterton, para que no se lo pierdan. Y un abrazo a todos los compañeros. Camila, los oímos a Medellín. Nos encanta que tengan la misma línea editorial de Chesterton. Ahí les dejo la tarea. Miren, ahí está. Siempre sembrando la duda. Exactamente. Un abrazo. Chesterton. ¿Juega en el tren o juega en el tren en la Luciérnaga? Ya sabemos. Mire, Camila, la verdad, no teníamos nada para esta tarde. Y ya sabemos con quién vamos a hablar. Chesterton. Grande. Reunión para hablar de Chesterton, el personaje, en media hora. Entonces, ya sale. En media hora nos encontramos y Chesterton Pombo, peludo, de afro, super feminista, el tipo que defiende los ideales de la mujer. Un abrazo. Conduzca el espacio. Un abrazo a los tres. Nos reímos a las 5 de la tarde. Ya saben, Colombia cuida a Colombia con estos tres señores: Antonio Casales, Jorge Alfredo Vargas y Gabriel de las Casas, con todo su equipo de humor para reírnos hoy, que vamos a ayudar a Colombia, porque Colombia cuida a Colombia. Es la 1:02 PM. Gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. ¡Feliz Día del Trabajo! Por primera vez en la historia.